están? Bienvenidos y bienvenidas a Los Secretos de mi Cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie. Y a lo mejor me he escuchado un poquito rara, pero es que he andado muy enferma. He andado un poquito enferma en la garganta. Y me van a ver en dos recetas con la misma ropa porque grabé el mismo día dos recetas. En esta ocasión les traigo un postre que es sumamente delicioso, que a todos nos encanta. Y lo más importante de esta receta es que no necesitamos el horno. Todo lo vamos a hacer sobre la estufa y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar 6 huevos medianos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de esencia de vainilla, 190 gramos de queso crema y media taza de azúcar. Yo lo voy a hacer en una flanera, esta la consigues en cualquier supermercado y la medida es de 18 centímetros de diámetro por 7 de alto y las cantidades que te di para el flan son perfectas para este tipo de molde. Yo lo que hago es que en este molde preparo también el caramelo, ya que puedes llevarlo directamente a la estufa sin ningún problema. O bien si tú lo haces en otro molde, puedes hacer en un sartén el caramelo. Lo único que hacemos es poner a calentar el sartén, yo lo hago a fuego medio bajo, no que esté tan alto. Agregamos el azúcar y vamos a empezar a mover, ya sea en este caso con la flanera, lo que tiene a un ladito no se calienta, pero también puedes utilizar una cucharita. Yo utilizo una de madera, que es mucho más fácil, y empezamos a mezclar el azúcar. Es muy importante que no se quede en un solo lugar, ya que se puede quemar y ya se nos echa a perder completamente el caramelo. Hay que estar revolviendo, vas a empezar a ver que se empiezan a hacer grumos, y que van cambiando de color. Es muy importante que esto los vayas deshaciendo. Nos debe de quedar un caramelo muy ligero, como te muestro en la imagen, que este pueda lo puedas esparcir por todo el molde sin ningún problema. Ya que lo tenemos listo, lo único que hago es esparcirlo, que quede por todo el molde, y lo vamos a dejar reposar un momentito en lo que preparamos nuestro flan. Ahora, lo que vamos a hacer en el vaso de la licuadora, vamos a colocar los 6 huevos, así como también la leche evaporada. Agregamos el queso crema, pero yo lo que hago es que el queso crema, la barra, la parto en diversos pedacitos para que esto se pueda licuar mucho mejor. Ya que agregamos el queso crema, también agregamos la leche condensada y la cucharada de esencia de vainilla. Y llevamos todo esto a procesar. También puedes agregarle, si quieres, una cucharadita de brandy y esto le va a dar un sabor completamente diferente. Ya tenemos nuestra mezcla, como te muestro en la imagen, y lo que vamos a hacer es el molde o la flanera donde ya tenemos el caramelo, vamos a empezar a colocar la mezcla que hicimos. Pero no lo vamos a hacer de forma directa. Lo que hacemos es de que la mezcla vaya cayendo sobre una espátula para que esta vaya cayendo poco a poco, valga la redundancia, en la flanera. Vas a empezar a escuchar como que truena el caramelo, pero es normal. Es muy importante que la tapa de la flanera quede completamente cerrada, es decir, que no le vaya a entrar nada de agua. Si tú ves que esta no queda completamente, vamos a colocarle papel aluminio que quede completamente cerrado y posteriormente la tapa. Esto es para que no le entre absolutamente nada de agua. En mi caso la flanera queda perfectamente bien, la vamos a cerrar, que quede muy bien sellada. Y lo que vamos a hacer es poner a hervir agua. Tienes que tener una olla mucho más grande, obviamente, que nuestra flanera, y vamos a poner agua a hervir. El agua debe de llegar hasta la mitad del molde al momento que tú lo colocas. Es muy importante que no rebase esta medida, ya que de otra forma pues, se nos puede meter el agua, si la tapa no cerró bien, puede meterse el agua al flan y se nos echa a perder. ¿Ok? Lo colocamos en la olla
buscamos la forma de que quede completamente en medio y que quede espacios alrededor. Lo vamos a dejar cocinando tapado durante una hora a fuego medio bajo. Esto es muy, muy importante, ya que no podemos ponerlo a fuego alto porque lo único que vamos a hacer es que se nos queme completamente el caramelo, así como el flan. Esta es la flama que yo utilizo, es flama media baja durante una hora. Así es como se ve que está hirviendo cuando la flama es media baja. Vas a escuchar que se está moviendo el molde y lo vas a ver también, pero eso es muy natural. Pasada la hora, vamos a revisar que nuestro flan ya esté listo. En mi caso, siempre en una hora está listo sin ningún problema. Lo que hago, ya sea destaparlo dentro de la olla o bien lo vamos a sacar. Yo lo voy a sacar con la ayuda de una cuchara y, como puedes ver, en la parte de arriba tiene agua, a pesar de que el agua solamente llegaba hasta la mitad del molde. Vamos a limpiar la parte de arriba porque no queremos que tenga agua, y con mucho cuidado, con un trapo y junto con la cuchara que yo estoy utilizando, vamos a abrir nuestra flanera. Introducimos un cuchillo y si este sale limpio, ya nuestro flan está más que listo. En este caso ya salió limpio, lo que nos quiere decir que ya está completamente cocido. Y lo que vamos a hacer es dejarlo sobre una rejilla. Yo dejé el molde sobre una rejilla y lo vamos a dejar enfriando durante 2 horas. Esto es muy, muy importante, que dejarlo enfriar completamente fuera del refrigerador. Pasadas las 2 horas, lo que vamos a hacer es taparlo, que vamos a colocarlo en la tapa normal de la flanera, y lo vamos a llevar al refrigerador o nevera durante 3 horas o bien durante toda la noche. Yo lo dejo toda la noche porque creo que es la mejor opción. Pasadas las 3 horas o bien toda la noche, como en mi caso, vamos a sacar la flanera, vamos a abrir obviamente nuestra flanera y con un cuchillo, el cual vamos a humedecer un poquito o bien con una espátula, vamos a empezar a despegar los bordes, ¿ok?, del molde y del flan, para que este se empiece a mover. Ya que despegamos los bordes, vamos a empezar a hacer movimientos de lado y lado para que nuestro flan se empiece a mover dentro del molde. Esto es para que no esté pegado. Ponemos un plato sobre el molde, lo volteamos. Vamos a buscar que esté centrado en nuestro plato y vamos moviendo poco a poco hacia arriba hasta que este se desmolde. Vas a escuchar un tipo plof, donde se desmolda completamente o bien sale a presión del molde, y ya con esto tenemos nuestro flan napolitano hecho en estufa, listo para disfrutar, el cual, como puedes ver, quedó con muchísimo caramelo, súper rico y muy cremoso. Como puedes ver, la rebanada está súper firme, rica, cremosa, lista para disfrutar. Y así es como quedó nuestro flan napolitano hecho en estufa. Regularmente lo hacemos a baño maría en el horno, ¿ok? Pero tenemos la creencia que en el horno es la mejor manera de hacerlo. Hacer en estufa como yo te lo mostré, y así no te pierdes la delicia de este postre o bien del chocoflan que ya te di la receta anteriormente. Le agrego el queso crema porque siento que se le da un mejor sabor. Obviamente es mucho más cremoso, válgame la redundancia. Y miren, aquí está una pequeña rebanada y lo voy a probar aquí con ustedes.
Bueno, esta rebanada casi que me la terminé. Bien, les voy a mostrar cómo se ve. Como les digo, queda sumamente cremoso, muy rico. Es muy importante que lo dejes reposar antes de desmoldarlo. Como te mencioné, lo sacamos de la olla con mucho cuidado y lo dejamos sobre una rejilla para que se enfríe. Yo lo dejé afuera aproximadamente una hora y media, entre hora y media y dos horas, porque no quería que estuviera caliente, o sea, lo más frío posible, que ya al momento que toques el molde, sientas tibio solamente. Y ya lo que hice fue meterlo al refrigerador. Yo lo dejé en el refrigerador, la nevera, durante toda la noche. Tú lo puedes dejar unas 3 horas aproximadamente si lo haces en la mañana. Yo lo hice por la tarde, así que lo dejé toda la noche, y creo que es la mejor opción porque de esta forma se compacta mucho mejor, lo puedes desmoldar sin ningún problema y no se te pega. Espero que te haya gustado esta receta. Si es así, recuerda darle like y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Recuerda que en la cajita de información siempre te dejo el listado de todos los ingredientes que utilizo en cada receta, así como los links a mis redes sociales y a mi grupo de cocina, Los Secretos de mi Cocina. Muchísimas gracias por verme, les mando muchos besos y nos vemos en la próxima. Bye.